estamos con Emilio Memphis Blues Villanueva. Buenas, ¿qué tal? Mucho gusto, Emilio Villanueva. Bueno, Emilio, queríamos convocar un saxofonista para, bueno, que nos explique toda la cosa, en principio básica, ¿no? Para los chicos que, o aquellos chicos, chicas, hombre, grande, mujer, lo que sea, que, bueno, ven un saxofón en una vidriera y dicen, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Qué lindo que es. Qué lindo que es, claro. Sí. Y bueno, a explicarnos un poco los rudimentos, ¿no? Del instrumento. Yo aconsejo el profesor primero, ¿no? Pero hay algunos consejos para los que recién empiezan, que tocan algo, sobre todo en la afinación. Quisiera hablar sobre la afinación. Cuando uno tiene una marca acá en la boquilla, que generalmente se pone el instrumento cuando está frío, ¿viste? Sin calentarlo. Ajá. Vos lo pones acá y tenés una marca fija. ¿Ves que yo tengo acá como una marca en el corcho? Ahí. Ahora yo toqué un poquito, ¿no? Entonces, cuando vos tocas dos temas y con esta temperatura que hay, cuando va subiendo la temperatura, hay que ir bajándola. Yo aconsejo a bajarlo. Yo tengo como desajustando, digamos. Claro, para ir bajando la afinación, porque sube el instrumento la afinación a medida que uno va tocando. Y hay que tenerse, yo tengo una serie de papelitos, porque al sacar la boquilla vos le tenés que poner papelito para que no se vaya moviendo la boquilla. Generalmente en verano hay que ir bajando la boquilla mucho, entonces conviene tener siempre un set de papelitos. Para cuando hace mucho frío, a mí me tocó tocar en escenario que hacía 2 grados de temperatura al aire libre, viste, a veces de noche. Entonces conviene poner la boquilla más adelante para que vos, cuando vas a tocar, a lo mejor no tenés tiempo de probar sonido ni de tocar un ratito antes el instrumento para que se caliente, entonces adelantás la boquilla un poco. Ajustás y después la vas, claro, la vas a adelantar, la adelantás, la pones más para adelante porque el instrumento está frío. Ajá. Hasta que se caliente el instrumento y después de 2 temas y bajarla. Bueno, eso. Después la cañita. Yo aconsejo, voy a sacar la cañita. A ver. No sé si se verá bien. La cañita tiene que estar parejita con la boquilla. Siempre. Así tiene sonido brillante. No hay que ponerla mucho más atrás. Hay que ponerla siempre a la misma marca de la boquilla. Y la cañita, tratar de esforzarse un poco más y usar cañita cada vez más dura para tener más sonido. O sea, yo recomiendo tener de cañas 2,5 a 3,5. Pero si uno no puede porque no está hecho el labio, a la caña número 2 le puede cortar con unos cortacañas que hay para que tenga más sonido. Ajá. ¿Y bueno, la posición en la boca? Y la posición es, yo primero con la boquilla sola, ¿no? Esto acá, la cañita acá, el labio para adentro, ¿ah? Y pegar con la lengua acá, como si fuera un escupitajo, ¿viste? O sea, haciendo presión, cuando vienen los agudos, hay que apretar. ¿Viste? Mirá. Hay que apretar acá, para que esto, para que generalmente, para que la cañita se pliegue, ¿no? Se cierra acá arriba. Y los graves, por supuesto, es con esto. Eso se saca. Generalmente no recomiendo hacer graves sentado, porque es muy difícil. Eso para los que están muy acostumbrados. Hay que pararse y aflojarse. O sea, ese es el sutón, que dicen los franceses, el sutón. O sea, hacerlo suave, el grave, ¿viste? Después está el otro. Es el staccato, ¿viste? Ajá. Que se usa cuando hay arreglo de varios caños. Ajá. O sea que, bueno, haciendo referencia un poco, el aire, la columna de aire es, digamos,
90%, digamos. Sí, sí, sí. Yo recomiendo no fumar. Yo dejé hace 6 años de fumar y el que toca saxofón se siente mucho mejor. Porque tenés que elaborar mucho con el aire, ¿viste? Uh-huh. Ahora, el saxofón es un instrumento transpositor. Digamos que sí. Si yo toco un do, sí, vos, para que suene ese mismo do, yo tengo que hablarte a vos un tono hacia abajo, claro, digamos, ¿no? Yo te digo re. Yo toco en re. Un tono hacia arriba. En el tenor toco en re. Vos tocas re y suena a do. Digamos. Suena a do. Ajá. Eso en tu partitura sería un re. Un re. Eso sería un re. Pero la sonoridad es do. Sí. Del piano o la guitarra, ¿no? Sí. Y por ejemplo, este es el tenor. La misma posición que uso en el tenor, por ejemplo, si voy a tocar en do, toco así, que vendría a ser en re, para saxofonistas en re, que es esta posición, ¿no? Esta misma posición en el saxo alto es un fa, o sea, ajá, la quinta, ¿viste? Sí, sí, sí. O sea, esto en un alto es un fa. O sea, esta misma posición. O sea, cuando tenés un saxo alto, la misma posición es para tocar en fa. Ah, bien. Y luego, con respecto a la posición de las manos y las... Sí. Esto se llaman zapatillas, ¿no es cierto? Sí. Bueno, esto también es dentro de del cuidado de las zapatillas, está la limpieza para los que tocan seguido, que tocan 2 horas por día. Una vez por semana hay que limpiar el saxo por dentro con una especie de plomada que hay, una especie de trapo con un hilo, y vos tirás un plomo y levantás por acá y se va limpiando todo por acá adentro para que no se vayan deteriorando las zapatillas, que son las que tapan y gracias a ellas afina el saxo. Cuando hay alguna que pierde acá, ya el instrumento deja de funcionar normalmente, ¿viste? Entonces tenés que limpiar la boquilla. Por supuesto, yo recomiendo ponerla dentro de un vaso con detergente un rato, y después le paso yo tengo un cepillo especial, pero se puede hacer con un trapito, y pasarle desde acá y sacarla por acá, por lo menos. Y por supuesto sacando la caña. Y la boquilla hay que limpiarla después de cada show, o después de cada zapada, o después de cada ensayo. Hay que limpiarla porque se junta mucho sarro y eso perjudica en la afinación. Ajá. Y esto también, este es el tudel del instrumento. Esto ya es un poquito más complejo. Hay que tratar de llenarlo acá de agua. Se va sacudiendo así y se da vuelta y se va a ver cómo sale cosita verde, no sé, el puchero del domingo. hay que limpiarlo seguido porque uno a veces se descuida y el instrumento por dentro se va, claro, se va deteriorando, ¿viste? Y por ejemplo, la práctica para un principiante, por ejemplo, ¿cuál sería? O sea, ¿qué cosas? Notas largas. Ajá. ¿Qué se llama notas largas? Primero empezar con la mano izquierda, por ejemplo un la de piano, ¿no? Así un ratito, una redonda bastante larga. O sea, ¿qué se busca? O sea, se busca la fortificar el labio, uh-huh, con eso, y que no salga tan atacada la nota, que salga más normal, ¿no? Así. Un ratito largo, ¿no? Y poder mantener. Esto vendría a ser sol y esto vendría a ser fa. Los primeros 3 ejercicios. Nota larga con este y con este. ¿No? Uh-huh. Lo sostenido después. Este vendría a ser un fa sostenido, lo dejamos. Y después. Re y do. Abajo y arriba. Esta octava, por ejemplo. Vos tenés esta misma. Octavas con esta. Esta es la llave que octava. Pero ahí hay que apretar, como dije antes. Apretar y abrirla un poquito la garganta.
como si uno estuviera cantando, ¿viste? ¿Viste cuando pegas un falsete? Bueno, es así. Ah. Es así, porque los agudos salen con la garganta también. Sí. Sobre todo en el saxo alto, que hay que dar unos agudos más arriba, hay que abrir la garganta. Como si uno estuviera haciendo... arriba. Ajá. ¿No? Entonces sí, sí. Le da más cuerpo al agudo. Uh-huh. Más brillo, va. Luego, bueno, ¿querés explicar alguna cosa más básica, así que te parezca, por tu experiencia? Sí, yo recomiendo también los tonos para los saxofonistas. El sol y el do y el re y el si bemol para el tenor son muy buenos, el fa también. Bueno, hay que tocar en todos los tonos, ¿no? Pero vos me comentabas, sí, algo que en las con zapadas... respecto al la y al mi. Bueno, yo me acostumbré a tocar en el la y mi mucho porque es lo más común para los guitarristas. Es lo más común, y aparte hay muchos clásicos de blues que son en esos tonos, ¿viste? Vos tenés los temas de Muddy Waters, ¿viste? Generalmente son en mi. Entonces uno acompañó los discos y se acostumbró a tocar. Pero no es para solear en mi mucho el instrumento. O sea, vos me hablabas de que preferís las tonalidades con bemoles, por ejemplo. Con bemol, sí, si bemol. El si bemol. El si bemol es muy muy lindo para tocar en el tenor, por ejemplo. En todo, en el alto también. Pero en el tenor, imagínate que está afinado en si bemol. El tenor y el soprano. Ajá. Thank you.